Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Por ser siempre nada puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga como las mentiras monedas baratas sembrando pobrezas banderas en casa yo Quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien. Y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo... Quiero... Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que están en sintonía. Claro que sí, con una actitud positiva, las cosas pueden ser diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué llorar? Es mejor sonreír y mirar que la vida es agradable. Ahí está nuestro Twitter, @rapicom, es nuestro Twitter. Se pueden comunicar con nosotros, enviarnos y agregarnos. Ahí está el teléfono también del estudio, 809-288- 33-26. Hay motivos suficientes, Señor, El solo hecho de usted salir y disfrutar de este calor que está haciendo en estos momentos es motivo también de alegría. Ayer llovió, está lloviendo, y es una también una bendición que tenemos todos que recibirla, porque gracias a esa lluvia, los embalses de las presas se llenan y vamos a tener agua. Agua es lo que necesitamos. Y también ese tema de la escasez es también un motivo también de reflexión que nosotros tenemos que aprovecharlo. Que tenemos que aprovecharlo como somos nosotros que suprimos de agua al negocio que tiene la casa en Santo Domingo. ¿Ustedes, ustedes, ustedes se han puesto a pensar eso. El negocio que tiene la casa, el Distrito Nacional, Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, con nuestra agua. Y nosotros, ¿qué recibimos? Es interesante, un buen tema para que nos todos nos pongamos a reflexionar que a veces algunas dificultades que tenemos en la provincia, en el municipio, que no vemos esa. Esa transformación que estamos requiriendo se debe, señores, no es a falta de dinero y a falta de riqueza. Sí contamos con riqueza, sí tenemos dinero, pero lo que, lo que nos hace falta es gerentes. Líderes que se preocupen por la provincia de San Cristóbal. Líderes que estén aquí con nosotros en la lucha del día a día. Líderes que se preocupen. Por, nuestra, por nuestro bienestar. Eso hace falta y nosotros vamos a seguir insistiendo, seguiremos cumpliendo con nuestra labor social, con nuestra labor, con nuestro principio de que sí, las cosas deben mejorar y van a mejorar. Estamos confiados que van a mejorar. Nuestro, nosotros tomamos nuestra decisión de que sí se puede. Ojalá que también usted asume el compromiso y utilice las relaciones que tiene, los mecanismos que tiene para también reclamar eso. Y que podamos utilizar el Twitter, el Facebook, las redes sociales en términos generales para hablar de estos temas y establecer cuáles son las prioridades de la provincia de San Cristóbal. A raíz de que el Comité Político del PLD escogió anoche a Cristina. Y cogió también a Abel Martínez, tanto para la presidencia del Senado como para la presidencia de la Cámara de Diputados. Y ustedes saben que nosotros estábamos propugnando para que esa posición de la presidencia del Senado se la dieran a la provincia de San Cristóbal, que la, iba a represent que la representa el senador Tommy Galán. Ahora el, la, la, no hemos podido lograr esa parte por circunstancias que se dieron, aunque sí tengo constancia que el tema y se valoró muy bien el senador Tommy Galán para esa posición. Quizá ahora mismo lo, la, el ambiente, la presión que había en términos de que Cristina como mujer, que tenía ocho años como vicepresidenta y tenía esa posición, quizá... No pudimos nosotros, nos faltó un empujoncito, pero estuvimos cerca. Sin embargo, ahora, con esa preferencia y esas relaciones que aumentaron ahora, aumentaron ahora la influencia y el poder que tiene el senador Tommy Galán, podemos nosotros acompañar al senador, apoyarlo para que se consigan lograr cosas para la provincia de San Cristóbal. Y eso tenemos nosotros que ponernos de acuerdo. Tenemos que definir cuáles son nuestras prioridades. Ya está bueno andar sin rumbo. Ya está bueno andar sin rumbo. Hay que poner a todo el mundo en sintonía. Y es fácil. Y creo que eso es fácil y vamos a nosotros a incentivar y crear el ambiente para definir las 10 prioridades de la provincia de San Cristóbal. Y quizá un poquito más adelante podemos definir las 10 prioridades del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. Porque si el ayuntamiento ha andado sin rumbo, nosotros tenemos que darle rumbo. Y nosotros tenemos que presionar. Y las leyes están ahí también para que se cumplan y darle seguimiento. Pero hace falta la unidad de todos. Y quizás no la unidad, la opinión de todos. Porque quizás no vamos a conseguir la unidad por completo, pero sí podemos conseguir un ambiente para nosotros definir cuáles son nuestras prioridades. En ese sentido... Creo que el momento es adecuado para que aprovechemos estos dos años que le quedan a los legisladores, estos dos años que le quedan al ayuntamiento, de que, que se haga y que se cumpla con la ley. No vamos a pedirle más de ahí. No podemos pedir más de ahí. Pudiéramos, pero sabemos que... El solo hecho de que se cumpla con la ley ya será un logro. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que visualizarnos y vamos hacia eso. Vamos a lograr eso. ¿Cómo lo podemos lograr? <coughs> la ley establece el Comité Provincial de Desarrollo, que es el organismo, señores, oficial, que establece la ley que ahí en el Comité Provincial de Desarrollo deben participar representantes de todas las instituciones del Estado y también de la sociedad civil. Eso es lo interesante que tiene el Comité Provincial de Desarrollo, que lo que busca es que en cada demarcación, en cada provincia, los actores principales se puedan organizar y puedan establecer cuáles son sus prioridades para el desarrollo de cada demarcación. Y eso es lógico, señores, porque la gente de Cambita no nos puede venir a decir a nosotros cuáles son nuestras, nuestras prioridades, ni nosotros podemos ir a Cambita a decirle cuáles son las prioridades de ellos. Por eso se conforma el Comité Provincial de Desarrollo y a la vez hay en la parte municipal y en la parte municipal se, se conforman mesas de trabajo. Entonces, en esas mesas de trabajo estarán compuestas por entidades, por organizaciones, por actores, por autoridades que tengan afinidad a eso. Y así entonces se pueden definir. En el área de la salud, ¿cuáles son nuestras prioridades? Por ejemplo, el Hospital Juan Pablo Pina es suficiente para la gran cantidad de gente que tenemos en la provincia. El Hospital Juan Pablo Pina dentro de 10 años eh, 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 es suficiente. O es justo y correcto que en la sala de consulta, en la sala de consulta que va la gente humilde a buscar, a esperar desde las 7 de la mañana y a veces llegan a las 6 de la mañana, esperar un médico que llegue a las 9, a las 10 de la mañana, y después esperar su turno a las 11 de la mañana, en un tremendo calor, con 5 o seis abanicos de techo, que eso es lo que provoca más calor. O sea, es justo, a usted le gustaría ver a su, a su pariente esperando en una sala de consulta en esas condiciones. Mientras usted ve que en la emergencia hay un aire de primera, entonces ese aire de primera que hay en la emergencia, lo que se hizo en la emergencia, se puede hacer en esa sala para que también los seres humanos que van allá a buscar salud, envejecientes, con dificultades, también estén en mejores condiciones. Pero si dejamos al director del hospital solo, el director hace lo, lo, que, lo que está a su alcance y lo que puede hacer. Pero si nosotros le damos un empujoncito y lo ayudamos, podemos lograr algo diferente. ¿Tenemos un video? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo. Entonces, ah, vamos, vamos a verlo. A ver si tenemos. Adelante. A escasos metros del río Nigua se encuentra. La Escuela Básica Villa Mercedes en la comunidad que lleva el mismo nombre, lo que preocupa a quienes residen en el área por las constantes inundaciones que se registran y que afectan la edificación escolar. Bueno, eh, eh, eso es un peligro como quiera, porque la única salvación de uno es que avance en el muro, que lo encajonan, suben un poco y ahí podemos estar un poquito más, más libre, pero como quiera que sea estamos en un peligro, porque cuando se metió a la sirena allí y bajó agua por allí, por aquella calle principal, pues, pues venir más fuerte y acabar con todo. Pero si el muro está, puede llevarse el agua más en cajonada y no tiene que regarse tanto. Está el muro parado actualmente. Sí, ahora mismo está parado. Se llevan los aparatos que habían, que estaban trabajando. No se sabe qué van a hacer, si van a volver o no. Es pues muy imprescindible que, se sigan lo, que continúen los trabajos porque el año antepasado hubo una inundación que le afectó demasiado a la escuela y a toda esta población de por aquí. O sea, no se explica explicable cómo pues se paralizaron y se han llevado hasta parte de los de los, de los, de los, de los de los aparatos. No, eso no se explica que continúen, que es lo que falta, un pedacito nada más, que ya vamos a terminar lo que comenzamos. Un día adelante, ya de aquí para allá, para que se termine de completar, que para adelante. A pesar de que ya estamos en el calor de la temporada ciclónica y la vulnerabilidad de esta escuela, han sido detenidos los trabajos de levantamiento del muro, lo que sencillamente atemoriza sobre todo a padres y alumnos de esta escuela, por los hechos que se pudieran registrar. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Ustedes ven, es un tema que si en una reunión del Comité Provincial de Desarrollo, es un tema que se lleva, entonces el Comité Provincial de Desarrollo, la mesa de trabajo que tiene que ver con esa situación, puede preparar una carta y enviársela al ministro de Obras Públicas, pidiéndole que no, que eso no se puede parar. Pero también de esa mesa de trabajo se puede establecer un comunicado advirtiéndole o denunciando que los trabajos están paralizados. Y de seguro que el presidente de la República se va a enterar de esa situación y entonces el presidente le va a pedir al ministro de Obras Públicas, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen que parar unos trabajos tan fundamentales como es el, la construcción del muro de contención en el río Nigua? ¿Te entiendes? Pues ahora mismo lo que podemos hacer nosotros a decirlo, en un momento dado quizá el gobernador esté durmiendo. El que está durmiendo, quizá el senador también está en otra parte, quizá no lo vean, lo veamos nosotros. Y un buen grupo, los abonados, y ya, y quizá ahorita se nos olvida. Pero si esto nosotros lo llevamos, este mismo video lo llevamos a la mesa de trabajo del Comité Provincial de Desarrollo. Y establecer responsabilidades y establecer y llamar al ingeniero, ¿cuánto es que te deben? ¿Dónde que está? Porque a veces por burocracia, señores, por burocracia hay un cheque que se para en el Ministerio de Obras Públicas o hay una ubicación preparada que por negligencia se para. Pero si el Comité Provincial de Desarrollo está atento a todo eso, las cosas pueden ser diferentes. En ese sentido, eh, hoy comienza una campaña para formar y concisa para que el gobernador Julio César Díaz, en coordinación con el, el senador de la provincia, Tommy Galán, procedan a convocar el Comité Provincial de Desarrollo para establecer las prioridades de la provincia de San Cristóbal, para que podamos nosotros en coordinación, en conjunto, con la participación de la sociedad civil, las autoridades, incluso hasta organismos internacionales, pudiéramos incluir, para establecer cuáles son las prioridades que tiene San Cristóbal. Y junto al Comité Provincial de Desarrollo, ahí está el Plan Estratégico de Desarrollo, que puede ser ente que van a contribuir a nosotros mirar cuáles son nuestras prioridades. Vamos a hacer, a preparar una breve pausa, pero antes tenemos un video ahí, Rapicón bienes Raíces, vamos a ver si lo tenemos, para recomendarle a usted que quiere invertir que quiere también planificar su futuro y quiere hacer una buena inversión, nosotros le estamos sugiriendo que se una a nosotros y vamos, vamos a adquirir una residencia de dos niveles con todas las facilidades en el residencial Las Palmeras. Comuníquese con nosotros en Rapicompu, bienes raíces, lo tenemos. Vamos a ponerlo, ve, póngalo en lo que yo voy mostrando. En qué consiste este, este ambicioso proyecto que estará listo en 18 meses. Ahí está Compu, viene Raíz, ahí está el celular y el WhatsApp mío 809-697-9060. Por ahí les puedo dar más información. Vamos, ahí está. Miren, esto será, así que va a quedar. A, a este nivel es que vamos a construir esta... Hay varios inversionistas, mírenlo ahí señores. La, esta es la entrada, todo cerrado, eh, es 24 horas de vigilancia, solo residencia. Este la frente a Nestlé, en Madre Vieja Sur. Este es el residencial Las Palmeras 2, con residencia de dos niveles y con una amplia área verde con facilidades para los jóvenes. ...jugar eh, cancha de baloncesto... ...miren señores... ...una isleta preciosa... ...una isleta impresionante... ...va a tener el residencial... ...y estas son las proyecciones que tenemos... ...esto va a quedar mejor de ahí... ...miren ahí señores... ...todo va a ser soterrado... ...no va a haber alambre por, la, por arriba... Es ...todo soterrado... ...alambre de la electricidad... ...del cable... A, ...ahí está también la cancha... ...una cancha deportiva... ...juego también para niños... Para los pequeños es definitivamente el residencial más completo y mire las casas están van a estar separadas que no que van a estar pegadas hay amplios señores la, en el primer nivel de residencial las palmeras amplia sala para que usted esté cómodo con su familia área de va a tener su área de comedor ahí está el comedor amplio un comedor para seis personas y en la, una amplia cocina con todas las facilidades. Y área también va a tener en el primer nivel para, ¿cómo, la, cómo que se dice? Para la trabajadora, ¿no? La? De servicio. Aquí en el segundo nivel, ya vamos al segundo nivel. Miren señores, una sala star amplia arriba. Interesante, que después usted también puede convertirla adicionalmente si usted quiere en otra habitación, pero ahí están las habitaciones que son amplias, podemos mostrarle los planos, la proyección que tenemos. Y lo interesante, señores, es que el proyecto está en construcción. Ahí está la sala principal. Y como está en construcción, usted adquiere su su, su vivienda y nos puede escribir por el WhatsApp 809-697-9060 y le podemos mostrar más detalles. Pueden venir a nuestra oficina aquí, Rapi Compu, en, en la Avenida Constitución 102, frente a la policía. Estamos a su servicio. Una pausa y regresamos. Si quieres encontrar ropa exclusiva para hombres, bebé, by Katy. La boutique con los accesorios, las carteras, los zapatos, sandalias, t-shirt, pantalones y una gran variedad de ropas exclusivas para que el hombre de hoy impresione al caminar. Bebé, by Katy con la exclusividad que anda buscando. En la Plaza Cristóbal Segundo Nivel, en la carretera Sánchez, Madre Vieja Sur. Con los teléfonos 809-288-3511 y 829-380-6614. Bebé Vai Ropa exclusiva para hombres. Casa Vladimir. Con las provisiones al por mayor. Servicio a domicilio. Con amplio parqueo y siempre con los mejores precios del mercado. Casa Vladimir. En la calle Proyecto Los Nova, número 1, en el centro comercial Antigua Fortaleza. Ahorra y compra al por mayor. Casa Vladimir. Con el teléfono 809-288-6469 y 809-528-3954. Casa Vladimir. Y recuerda, solo Dios salva. Para equipar tu hogar, distribuidora del sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la Casa del Pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la Casa del Pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús. Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del doctor Manuel Norberto. Estamos ubicados en la avenida Constitución 132 con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. ¡Rapicompu! Digitación de documentos, copias, envío y recibimos FAS al 809-288-4800. Centro de llamada, Cibercafé, en Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102. Frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza. Servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. señores, seguimos aquí en su programa Diario Acontecer con la ley promoviendo la ley ante todo. Entonces, señores, a raíz de que no hemos podido lograr la presidencia del Senado de la República para Tommy Galán, entonces ahora vamos a abocarnos a un proceso de la conformación del Comité Provincial de Desarrollo. Para en el Comité de Provincial de Desarrollo establecer las prioridades de la provincia de San Cristóbal. Y ustedes se imaginan, nosotros establecer 20 prioridades y nosotros llevárselas al presidente Danilo Medina, que es un economista y le gusta la planificación y le gusta que las cosas se hagan organizadas le digamos señor presidente en la provincia de san cristóbal se convocó el comité provincial de desarrollo y de ahí se hicieron varias mesas de trabajo y hemos establecido estas son nuestras prioridades queremos señor presidente saber la disponibilidad la disponibilidad que tiene el gobierno para el 2015 disponer de los recursos que sean necesarios para que estas prioridades se hagan una realidad señor presidente también queremos que si el gobierno no puede no puede directamente cubrir todo lo que se todo el dinero que se necesita para invertir en la provincia de san cristóbal que se proceda entonces a coger un préstamo para hacer las obras prioritarias que tenemos en la provincia de San Cristóbal. Yo veo eso que tiene lógica, tiene sentido. Eso tiene sentido. Por ejemplo, por ejemplo, tengo una foto aquí, pero no sé si se va a visualizar de lo que está pasando a los conductores aquí de San Cristóbal, señores. Ahí en el Palacio de Justicia, en la esquina, hay una situación ahí que se está dando que hay un, un hoyo, entonces una tapa. Aquí le corresponde eso. Aquí le corresponderá eso. Miren señores, ahí cayó un vehículo. Ahí cayó un vehículo. Eso está en en el Palacio de Justicia. En la General Cabral, esquina Padre Borbón. Ahí en ese hoyo, lamentablemente, cayó un carro blanco, un Toyota Corolla. Mírenlo ahí. Ahí está. Mírenlo ahí. Tuvieron que los vecinos, los que estaban por ahí, socorrer. Un carrito de eso. Cayó en el hoyo. Ya usted se imagina caer en ese hoyo, lo que significa. Sabrá Dios si se le afecta el tren delantero. Ahí en la goma se le puede también dañar. Y el mal rato que se pasó, señores, por la negligencia. Es cierto, parece fue que se la robaron la tapa. Pero también, donde se la roban, el que se la roba, no la coge para comérsela en su casa. El que la roba es para llevarla y fundirla. Y donde funden eso, señores, hay más vecinos que saben que en ese lugar se funden. Y si saben que se funde eso, esa tapa, la policía también puede investigar o puede saberlo. Y nada, que la policía vaya. Y busque y se meta donde funden esas tapas. Y recupere esas tapas. Y que la vuelva a poner en su lugar. Y que se selle. Se le ponga un sello, se le ponga no sé qué. Pero no es justo, no es correcto, señores. Que este conductor, transitando por su vía, lamentablemente cayó en, esa, en ese hoyo sin tapa. Y esa tapa tiene que estar, la se la robaron, la vendieron, esa tapa tiene que estar por ahí. La policía también puede caerle atrás, ellos saben dónde ir, pero no es justo que más vehículos sigan cayendo en eso, porque eso ya, ese vehículo se daña, Sabrá de qué se le dañó. La punta de eje, el tren delantero. Hay un problema. Ella. ¿Qué va a pasar? Ya ese conductor va a tener que buscar 3 o 4 mil pesos para arreglar. Que quizás no lo tenía. Y miren cómo se afecta la economía de otra gente. Entonces, no, como que no tiene sentido eso. Pero si nosotros tenemos un comité provincial de desarrollo. Y hay una mesa de diálogo, una mesa de trabajo que tiene que ver con INAPA. Inmediatamente se presenta esta situación. Esa mesa de trabajo puede llamar capítulo al coronel y decir: el coronel ponga los servicios de seguridad, de investigaciones, a localizar los responsables, los ladrones que se están robando las tapas. Y el mismo comité de desarrollo puede recibir y ir directamente. Vamos en comisión. Ahí donde venden metales y con la gente policial y decíselo. Por eso, señores, es tan una necesidad la conformación del Comité Provincial de Desarrollo, porque desde ahí pudiéramos nosotros hacer, hacer maravillas, hacer cosas que no se han podido hacer. Y el Comité Provincial de Desarrollo está contemplado en la Ley Nacional de, de Estrategia de desarrollo, de desarrollo de Desarrollo o sea que un organismo que está previsto en la ley, previsto en el Estado, y que esa ley nacional de estrategia de desarrollo es mencionada regularmente por el presidente Danilo Medina. O sea, el presidente cree en esa ley. Y esa ley contempla el Comité Provincial de Desarrollo. Y el Comité Provincial de Desarrollo es un organismo que reúne a todas las autoridades y reúne también a la sociedad civil. Y de ahí entonces se pueden establecer las prioridades para, para la provincia de San Cristóbal. No, no, no entiendo. ¿Por qué el gobernador Julio César Díaz no convoca a ese Comité Provincial de Desarrollo? Y a raíz ahora de que al presidente eh, no se tomó en cuenta la presidencia del Senado para San Cristóbal, vamos ahora a pedirle al senador Tommy Galán, al senador Tommy Galán que con su liderazgo, con su influencia, con su poder que tiene, convoque. O le pida al gobernador, que es el que tiene que convocar el Comité Provincial de Desarrollo. En las redes sociales, en el Facebook, también hable de eso. Hable de eso. Yo estaré, a partir de ahora, estaré insistentemente hablando de la necesidad de la conformación del Comité Provincial de Desarrollo. Ojalá que Julito se motive. Porque quizá en ese comité provincial de desarrollo ahí se puede conformar una mesa de trabajo de obra pública. Y en esa mesa de trabajo de obra pública ahí se van a establecer, ahí se va a establecer cuáles son las calles principales, cuáles son los barrios que se tienen que asfaltar. En ese, en esa mesa de trabajo de obra pública se puede determinar que ya está, está bueno. Que el buen pastor tenga sus calles destruidas, que la gente del buen pastor siga comiendo polvo. En esa mesa en de trabajo de obra pública, ¿se puede establecer que se haga, que se construyan las calles aceres y contene, que se le entregue el dinero al contratista Gamaliel Valdés para las aceras y contenedores, el asfaltado del barrio Doña Chucha? Porque ya eso se, se dio el primer Picasso. ¿Tú entiende? ¿Ustedes entienden la magnitud que tiene el Comité Provincial de Desarrollo? De esa mesa del, de trabajo de obras públicas se puede entonces determinar, hay muchos caminos vecinales destruidos. El ministro de Obras Públicas anunció recientemente que se van a señalizar todas las vías. Bueno, pero si nosotros estamos organizados aquí y sale un comunicado, una comunicación una comisión del Comité Provincial de Desarrollo de San Cristóbal, la Mesa de Trabajo de Obras Públicas, eh, ministro de Obras Públicas, González Castillo, queremos que se le dé prioridad en ese anunciado plan de señalización, que se le dé prioridad a la antigua carretera Sánchez y que se le dé prioridad a la sede de Noviembre, que se señalice, que se mantenga señalizada, que se ponga iluminación. Quizá se pudieran evitar muerte innecesaria como sucedió con el cabo, el, pa, el hijo de, de, de Lolo, que tuvimos ayer que llevarlo a Cambita a darle sepultura. Quizá, pues la oscuridad. ¿Se provocó ese accidente? Quizá. Pero si el Comité Provincial de Desarrollo establece que sí, y seguimos insistiendo que hay que señalizar, que hay que iluminar las carreteras, se puede lograr. Ese Comité Provincial de Desarrollo también puede ser una mesa del diálogo internacional, una mesa de trabajo de asuntos internacionales. Y a nivel internacional, nosotros conseguir, con las relaciones que tiene el alcalde Raúl Mondesí, con las relaciones que tiene el senador Tommy Galán, en otros países, conseguir donaciones de camiones bomberos, o quizá de camiones cisterna, o quizá camiones para recogida de la basura, se pueden conseguir equipos. Pero si a esos organismos internacionales no se le hace una oferta, no hay un organismo de la provincia o del municipio haciendo la solicitud, esos organismos nunca van a responder. Por eso la necesidad del Comité Provincial de Desarrollo, que se convoque y que se haga la mesa de trabajo, es una necesidad. Es fundamental que se convoque ese Comité Provincial de Desarrollo, que nosotros a partir de hoy vamos nosotros a insistir de la necesidad que se convoque para nosotros establecer las prioridades de la provincia de San Cristóbal. No hay de otra. Eso es lo que nos corresponde y vamos a seguir en ese sentido para para insistir, para insistir de que las cosas se hagan como debe ser. Y ahí podemos nosotros lograr cuantas cosas no se pueden lograr a través del Comité Provincial de Desarrollo, es el organismo que nos va a dar a nosotros la posibilidad para estar en contacto con las autoridades en ese sentido. Eso es así. Bueno, señores, el hay también una, una situación que se tiene que también, pero eso lo vamos a dejar para otro día para evaluar y analizar qué se va a hacer en ese sentido. Pero es bueno que todos ahora es el momento para que todos de una forma u otra podamos nosotros insistir y lograr otras cosas para el bienestar de todos. Ya se va a iniciar el año escolar, el nuevo año escolar. Es un asunto también prioritario, el asunto de los agentes de AMEN no son suficientes aquí en San Cristóbal para estar atento en cada escuela que se tomen la medida de prevención para lograr de que no de proteger a esa escuela al salir los estudiantes. es otro también de las cosas que debemos tomar en cuenta y que debemos también evaluar en ese sentido para que en las escuelas públicas, tanto públicas como privadas, la protección de los agentes de AME esté presente para organizar el tránsito en las diferentes vías. Es un tema que hay que analizar y también evaluar para nosotros hacer la vida más, más llevadera a los que vivimos en esta ciudad que cada día sigue creciendo, en una ciudad que cada día hay más gente, hay más vehículos y hay más motoritas. Por lo tanto, eso requiere más, perso más personal para organizar el tránsito. Eso requiere de más personal que se preocupen por la organización de la ciudad. Y no hay que esperar el 2016. No hay que esperar el 2016. Es ahora que se debe atender y resolver los problemas. No hay que esperar el 2016. Es ahora que hay que atender los reclamos, los reclamos de la población. Hacemos una breve pausa y regresamos mañana aquí en su programa Diario Acontecer. Si quieres encontrar ropa exclusiva para hombres, bebé Vai La boutique con los accesorios, las carteras, los zapatos, sandalias, t-shirt, pantalones y una gran variedad de ropas exclusivas para que el hombre de hoy impresione al caminar. Bebé Vai con la exclusividad que anda buscando. En la Plaza Cristóbal Segundo Nivel, en la carretera Sánchez Madre Vieja Sur. Con los teléfonos 809-288-3511 y 829-380-6614. Bebé Vai Katy, ropa exclusiva para hombres. Casa Vladimir con las provisiones al por mayor, servicio a domicilio. Con amplio parqueo y siempre con los mejores precios del mercado. Casa Vladimir. En la calle Proyecto Los Nova, número 1, en el centro comercial Antigua Fortaleza. Ahorra y compra al por mayor. Casa Vladimir. Con el teléfono 809-288-6469 y 809-528-3954. Casa Vladimir. Y recuerda. Solo Dios salva.